buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Esa cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana con la vida saludable. Don Cristian está muy de rojo el día de hoy, de mucha bota. Rojo pasión, rojo energía, un rojo que llama ese fin de semana y que ahorita les vamos a contar porque tenemos una sorpresa muy especial precisamente con los colores de la naturaleza, con ese amor que vivimos en el Valle de Aburrá y con algo que sé que va a hacer muy felices a nuestros televidentes. Así es. Entonces recuerden que ustedes a partir de este momento se conectan con el bienestar. Por eso le damos la línea telefónica 268-6033 y si nos quieren escribir 301-786-9174. Se la repito, 268-6033. Me confundí 60, con el 33 o 6030 no, hoy. Hoy es 33. Hoy es 33, vio, por eso me confundí. 268-6033. Caballero, ¿usted le gusta hacer yoga? Me encanta el yoga, me encanta la meditación, pero hay un inconveniente que a veces pasa cuando va a hacer yoga y es que mi mamá es testigo, todos los pantalones acá, el rotico. ¿Ah, sí? Claro, porque uno se estira, uno hace la sana, pero para eso precisamente nos van a acompañar hoy unas personas que nos van a ayudar a encontrar esa ropa, ese estilo funcional para hacer yoga o deportes que sean afines. Así Muy que no bien. Se lo pierdan. También vamos a tener a una persona por parte de EPM, Empresas Públicas de Medellín, que nos va a explicar cómo podemos tener esas facilidades de pago. Así que muy atentos porque nos van a dar todo, así que aproveche el teléfono 268-6033 para que nos llamen. También por si tiene dudas y también recuerden que en Telemedellín no solamente te ves, sino que también te escuchas. Hoy vamos a hablar de Telemedellín Radio y toda la programación especial que existe en esa segunda plataforma para que todos ustedes estén conectados. Así que bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa y empecemos con esa frase del día. Así es, porque ese solecito ya está pegando. Nos vamos con la frase del día. Y dice, la crítica puede hacer dos cosas. Escuchen muy bien, que renuncies a tus sueños o que te fortalezcas en ellos. La crítica puede hacer dos cosas, que renuncies a tus sueños o que te fortalezcas en ellos. Usted completamente cierto. Usted puede decidir qué hace con esa crítica, si va y llora un ratico en la cama o dice, de esto voy a sacar el mejor provecho. La crítica definitivamente es esa oportunidad también para reevaluarnos, para decir, ve, quizás lo que me está diciendo esa persona es real, quizás realmente estoy cometiendo ese error o por qué será que el otro me está percibiendo de esa manera. Es una oportunidad de cambio y de transformación y esa oportunidad también se da a través de una práctica milenaria que a mí me encanta, que los que me siguen en redes sociales se dan cuenta que es completamente mi estilo de vida y que Manu también, yo sé que le hace ojitos a esta práctica milenaria del yoga y la meditación, que en algún momento ya lo hablamos, sí. No tiene que ver con religión, no tiene que ver, digamos, como con alguna especie de dogmatismo, porque realmente lo que se busca a través del yoga y la meditación es que podamos liberarnos y de hecho hace poco tuvimos lo de la meditación cristiana que fue muy interesante. Sí, así es. Entonces, por eso saludamos a esta hora a Joana Castañeda. Ella es creadora de una marca, de un emprendimiento de aquí nomás, de aquí arribita, de Santa Elena. Y me encanta poderla saludar porque ahorita tenemos más noticias de ese lugar porque Telemedellín tiene algo muy especial para ustedes. Entonces, Joana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de que me hayan invitado en este día tan hermoso. Así hoy. Es, un día soleadito. Sí, hoy está delicioso y como lo decía Cristian, entonces necesitamos ciertos elementos para sentirnos cómodos y para hacer correctamente esta práctica. ¿Podemos hablar de algunos de ellos? Claro, cómo no. Primero que todo, lo más importante es tener un espacio tranquilo para poder hacer esta práctica, ¿cierto? Y nosotros sobre todo recomendamos mucho, primero que todo, tener un cojincito. Aparte de tener el espacio plano, sí, la colchonetica, el mat, ¿cierto? Es tener también un cojín para empezar a sentarnos en postura que se dice su casa, no, postura fácil, para empezar a alinear nuestro cuerpo y poder encontrar a través de la respiración una mayor receptividad. Muy bien, ahí tenemos una modelo que también saludamos y le agradecemos por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ella empezó a hacer ciertas asanas posturas de yoga, que ahí lo que vemos, y vea lo que usted estaba diciendo ahorita con el tema de la ropa, ¿cómo es tan importante tener esa funcionalidad en el vestuario? Claro, total. Empezando por las telas. Empecemos a hablar por las telas. Necesitamos telas que dejen respirar la piel, los poros de la piel, ¿cierto? Porque a veces nos apretamos demasiado y no permitimos que esos poros de la piel respiren. Entonces necesitamos prendas que nos dejen, primero que todo,
movernos tranquilamente sin que pensar de que se nos va a bajar el pantalón o que se nos va a romper, como decías ahorita. Sí, eso es típico. Entonces, es importante tener esa manera de vestir o de lucir la prenda de yoga para que no nos vayamos a enredar o no nos vayamos a tener algún accidente. Hay algo que tocabas muy importante, y es que el yoga no solamente es una práctica, como lo decíamos ahorita, de meditación, sino que también se puede catalogar, o ha sido ya catalogado, como un deporte de resistencia, de rendimiento. De hecho, están estudios en estos momentos por el Comité Olímpico para ser parte de Juegos Olímpicos como tal. Wow. Y los que han practicado yoga, yo creo que saben que esto no es solamente estirar el bracito o tener elasticidad, sino una resistencia, porque son asanas que duran mucho tiempo. Y es muy importante lo que dices acerca también como de la frescura de la tela, que la persona no se sienta ahogada de por sí ya con el pranayama, con la respiración, sino que también pueda sentir que su cuerpo respira, que está como tranquilo, porque finalmente eso es lo que busca el yoga, una tranquilidad dentro del ejercicio. Así es, totalmente, totalmente. Y sí, la parte más importante, o para mí, que es el yoga, es respiración, ser consciente de cómo respiramos. Si empezamos a aprender a ser conscientes de nuestra respiración, de cómo inhalamos, de cómo exhalamos, y aprender a porcionar ese aire, ya eso se puede considerar un yoga. Muy bien, Joan, entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a hablar de lo que ella tiene puesto y obviamente de lo que está utilizando, que hace parte de sus elementos para que podamos respirar, para que nos sintamos cómodos para estas prácticas. Sí, ella en este momento está luciendo un pantalón que se llama Tribal Aren, o Aren Tribal, que te permite estirarte como, pues, de una manera tranquila y que no se te va a romper el pantalón en alguno de esos estiramientos. Sí. Y está sobre un mat, y encima del mat está una toalla, que a veces es muy buena tenerla, sobre todo cuando vamos a clase de yoga, encontramos mat que ya están ahí esperándonos. Entonces tú llevas tu propia toalla para que reciba tu sudor, tu energía, ¿cierto? Y tú ya la llevas a tu casa, la lavas y puedes volver a utilizarla en una siguiente. Y vea lo bonito que tiene los chakras y las grafías que tiene la toalla, lo que muestra, porque todo se junta y hace parte de esa práctica. Los mandalas, los chakras, y las prendas tienen los 7 chakras, que son los 7 puntos energéticos que tenemos en el cuerpo. La flor de la vida, como está aquí, como está en el cojín o como está en la toalla, que es el ADN del cuerpo humano, ¿cierto? Recordar que somos tan bellos, tan hermosos como flores. Así es nuestra sangre, así es nuestra energía, se compone de un mandal. Me encanta, Joana, lo de la toalla, porque precisamente ahorita que exista la reapertura de muchos centros de yoga, de muchos otros lugares, que volvemos de nuevo, pero volvemos de una manera distinta y sobre todo cumpliendo con ciertos protocolos de bioseguridad. Total. Y precisamente yo creo que esta es una oportunidad que se deben dar los televidentes de tener siempre sobre el mat algo que permita de pronto aislar ese contacto que tuvieron otras Totalmente. Personas en una clase, aunque me imagino que esos centros que están volviendo pues hacen su desinfección y todos los elementos, pero importante también uno cuidar. Importantísimo, y sentirse protegido. Yo veo que tienes acá también, esto hace parte, cuéntanos, muéstranos. Esto hace parte también de la protección de la bioseguridad. Es una bandana que te sirve para cogerte el cabello. ¿Sí? En el momento que vas a hacer la práctica, no vas para recoger el sudor, ¿cierto? También, como tapabocas. ¿Ya? Muy bien. Eso hace parte de todos los elementos. También estamos viendo acá otro tapete. Ese es el tapete para meditar. También se puede hacer ejercicios de yoga en él. Sí. Pero realmente es como que lo tengas en un espacio de tu casa, con tu altar, para conectarte, para entrar en silencio, en conectividad. Y este es el mandala del chakra corazón. Entonces, este es el mandala del chakra corazón. Y aquí tenemos el mandala de la flor de la vida. Y ese es el cojín que nos sirve. Que nos sirve para, sobre todo, hacer esta postura como estamos en esta silla, que es más fácil estar en esta silla y sentarnos rectos, ¿cierto? Que mostrarte como sentarte en el cojín. El cojín te permite, porque generalmente cuando hacemos una postura fácil, quedamos como así, como encorvados. Y entonces tú te sientas en la puntica del cojín, que tiene todo su tip de sentarse en el cojín, en la puntica del cojín, e inmediatamente tu cuerpo queda más erguido y tus piernas dan una postura
mucho mejor, que permite alinear los chakras, porque la idea es que cuando respiremos, respiremos rectos, no así, ni encorvados, ni con los pies como por allá arriba, sino cada vez con apertura. ¿Apertura para qué? Para la respiración, para que nos conectemos con nuestra esencia, con lo que somos. Y que recordemos también que aquellos que practican o que practicamos yoga, es muy importante que la columna esté erguida en el momento de practicarlo, porque se dice que ese es el centro de la energía del cuerpo, en donde no solamente están los siete chakras, también, digamos, como la energía serpenteante del kundalini y muchos otros elementos, pues, para aquellos que les gusta, digamos, como el tema. Entonces, siempre columna erguida y también estar separados del suelo, porque a veces el frío, por ejemplo, tú que vives en Santa Elena, practicar meditación en medio de ese frío, de para ese eso suelo, está el tapete, el es tapiz. Muy complejo. Muy bien, aquí también estoy viendo otro tipo de pantalón. Sí, no es tenemos como varios diseños. El Aladino, pues para las personas, sí, obviamente, que lo referencian mejor. No está este Aladino, sino que también está este tipo de pantalón. ¿Qué pasa con este? Hablemos de esta prenda. Esta prenda es querer llevar también la prenda, o sea, el yoga, a una prenda que sea más pesada, que sea más común, digámoslo así, que es tipo jogger, tipo sudadera, que lo hemos dicho, ¿cierto? Pero que también nos dé un tiro un poco más largo para las posturas, para la práctica y para también ponérselo, no solamente para hacer yoga, ¿sí? Por ejemplo, yo también, ese es otro estilo, otro que se llama samurái, que me permite ir, pues, no solamente a ir estar a la cómoda, práctica, sino estar cómodo. Nuestro eslogan, inclusive, por eso es consentir de libertad. Que te sientas libre, que no te sientas apretado, atrasado, sino que cualquier momento te tocó correr, corremos, saltar, saltamos, bailar, bailamos, ¿cierto? Vamos y a nos mercar, sentimos bonitos, mercamos. Nos sentimos bonitos y cómodos. Claro. Para hacer, pues, como toda la clase de ejercicio físico que sea, no solamente para el yoga, tú puedes ir al gimnasio con este pantalón, ¿cierto? Puedes ir a trotar. Joana, ¿cuál sería, digamos, como esas recomendaciones finales para las personas a la hora de buscar una prenda que les sirva para yoga, que sea funcional? Porque acá no es solamente que sea bonita, aunque están hermosas, pues, y más con los estampados, pero sí que sea funcional. Entonces, que revisen el estilo. La tela. La tela. Por ejemplo, nosotros trabajamos con tela 95% algodón con 5% elástico. Pero también tenemos otros, pues, traerlos hoy todo, sí, toda la línea que tenemos, pues, pero también tenemos pantalones que son 100% algodón. ¿Cierto? Entonces, que busquen que tengan mayor cantidad de algodón. De algodón, sí, para que la piel respire, ¿cierto? Para que la piel respire, para que te sientas más cómodo, no te acalores tanto, ¿sí? Muy bien. El diseño, que los diseños que busquemos, a veces en telas blancas, por ejemplo, como lo está este pantalón, tiene su faldoncito, a veces con ponernos el blanco nos pone como, ay, como se nos va a ver transparente, entonces como buscar comodidad, y el tipo de tela. Bueno, entonces, esto es hecho aquí en Antioquia, esto es total, hecho allí, telas nada más en Santa Elena. Santa Elena. Entonces, apoyo de la compra local que también Telemedellín hace con estos emprendedores. Entonces, las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden recibir esa asesoría? Y ayer que yo los empezaba a mirar en el Instagram, veía que no solamente tienen esas prendas, sino que también buscan enviar esos mensajes para que las personas se sigan conectando con las prácticas de yoga y obviamente con ese ser interior. Este proyecto es muy bonito porque no solamente es mío, sino que apoyamos y lideramos mujeres líderes de hogar de Santa Elena, silleteras inclusive, que tienen su taller de confección ahí y que nos ayudan a tanto a confeccionar los cojines, los pantalones. Sí, la idea creativa, digamos, que funciona de aquí, de Joana Castaña, pero realmente es un grupo de mujeres y mis hijos que me apoyan y que me ayudan. Y tenemos una tienda física, ¿sí?, en Santa Elena, muy central, detrás del colegio principal de Santa Elena. Ahí tenemos una tienda física que nos pueden visitar con todas las con todos los protocolos ahora abriéndonos en este momento. ¿Y las redes sociales? Y las redes sociales, Yogueando con Sentir de Libertad. Muy Yogueando bien. Con Sentir de Libertad. Ahí lo tenemos arroba en pantalla. Yogueando guión bajo con Sentir de guión libertad. Bajo libertad. Sí, ahí lo teníamos en redes sociales. Joana, muchas gracias por estar aquí, por exponernos y mostrarnos esto. También a nuestra modelo que nos hizo toda una práctica de yoga ahí mientras que conversábamos de eso. Anuela estaba que tiraba. Sí. Yo estaba como que, ay, qué bueno poder estar ahí en ese momento. Pero nada, muchas gracias por estar aquí en mi parque, muchas gracias en tu casa. A ustedes por invitarnos. Un abrazo gigante. Lo dejamos con esta práctica de yoga. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Hermosas imágenes del Parque Telemedellín, Canal Parque, que muy pronto va a estar para todos ustedes disponibles, pero más adelante les contaremos acerca de eso. Vamos en estos momentos con recomendaciones de bienestar, salud y belleza, como ya lo hemos hablado, ¿o no, Giovanni? Sí, correcto, bienestar, salud y belleza, me encanta esa definición para este producto. Giovanni, bienvenido de nuevo a Mi Parque, Tu Casa, y hablemos entonces, entremos en materia de una vez, colágeno hidrolizado. Correcto, muy buenos días para todos los televidentes. Colágeno hidrolizado, un elemento, un infaltable en la canasta familiar, por muchas razones. Por la calidad de este producto, 100% natural, registro INVIMA, certificado, y por las características especiales. Primero, el colágeno es una proteína. Normalmente asociamos la proteína a los músculos, al crecimiento de la masa muscular, al peso, pero esta es una proteína muy singular, con unas funciones muy específicas en el organismo, Cristian, televidentes, y es que estas son el sostén y la estructura de las células de todo el organismo. Tapo ahí, porque es que la gente cuando le dicen proteína cree que solamente es la carne. No, existe otro tipo de proteínas que tienen una funcionalidad distinta, y en este caso estamos hablando de aquello que ayuda a complementar esos otros alimentos. Correcto, a complementar y de una manera muy específica. Y sucedió un hito muy importante en la salud, en la cronología de la vida humana, alrededor de los 25 años, que es que la capacidad que tiene el cuerpo para procesar el colágeno empieza a disminuir, no es la misma. Es por eso que sobrevienen muchos dolores, articulaciones, músculos, problemas en la circulación, problemas en la visión, y es por esa pérdida paulatina del colágeno en nuestro organismo. Entonces se hace un indispensable, se hace aún más necesario el consumo de un colágeno de muy buena calidad para, digamos, equilibrar esa pérdida paulatina en el organismo, porque el colágeno que encontramos en las proteínas de la canasta familiar, en los alimentos que solemos comer, no alcanza a ser suficiente porque el cuerpo lo elimina con mucha facilidad al ser una molécula muy pesada, y se le hace muy difícil procesarla y llevarla a los tejidos que la necesitan. Así es, desde los 25 años ya entonces deberíamos estar tomándolo. Se lo voy a recomendar a una amiga que ya está por ahí arriba, después le digo de quién se trata, pero qué bueno que todos seamos conscientes que debemos empezar a consumirlo desde muy temprana edad. Ahora, si la persona ya es mayor, igual puede empezar a consumirlo. Correcto, Cristian, se trata efectivamente de conciencia. Primero, sabemos que es una premisa universal de la salud, es mejor prevenir que curar. Es decir, que si usted no sufre aún de esos dolores, sabe que va a pasar por esa etapa de pérdida del colágeno. Igual hay muchas personas que empiezan a sentir los signos de alarma, articulaciones, se cansan con facilidad, falta de resistencia, problema de circulación, es tiempo para tomarlo. Pero si usted ya pasó esa edad y sufre ya los dolores, tiene 30, 40, 50, 60 años, de 25 en adelante, un elemento muy propicio para su salud, para empezar a compensar, a revitalizar, a regenerar muchos de los tejidos que se han ido degenerando por la pérdida del colágeno. Así es, acá no solamente tenemos colágeno, ¿qué más contiene este frasco? Correcto, primera característica de nuestro colágeno es que es hidrolizado con un proceso natural. La segunda característica es muy especial, nos encanta decirlo porque es un diferenciador en el mercado, tiene muchas otras vitaminas, está potenciado con vitamina A, todo el complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, es decir, biotina incluso, que es muy difícil de obtener, el mismo cuerpo lo obtenga, hay que darle un empujoncito extra. Vitamina C junto con el zinc para las defensas, combatir microbios, aumentar todo el sistema inmunológico, calcio, fósforo, hierro, todo este tipo de vitaminas que necesita el organismo para funcionar de una manera muy adecuada. Yo le tengo a usted una pregunta, televidente, y es que ¿cuánto cree que puede llegar a valer todo eso? Porque es que me estás hablando de un montón de alimentos que me van a servir para la salud y que me van a servir también, digamos, como para mi bienestar físico, muchas veces hasta emocional, porque cuando estamos enfermos físicamente, pues todo se viene para abajo. ¿Cuánto vale? Correcto, Cristian. Las personas que consumen colágeno, lo han consumido, lo han comprado en el mercado, saben que es un elemento costoso. No baja de los 80, 90 mil pesos. En nuestras tiendas, un solo frasco de colágeno en internet, sin contar el domicilio, tiene un costo de 59 mil 900 pesos, un tarro de 400 gramos hidrolizado y enriquecido. O sea, ya de por sí, 30 mil pesos más o menos. Es un precio diferencial, inferior, pero hay más. Las primeras 21 llamadas, sabemos que los consentidos de nuestra empresa son los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, que se comuniquen ahorita mismo las líneas que están apareciendo en pantalla, al 609-0110 609-0110, y la línea nacional 310-513-4100, van a tener la posibilidad no de llevar un solo frasco de colágeno hidrolizado de 400 gramos, sino dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por el mismo precio, dos tarros por 59.900. Nuestro domicilio es gratis, Cristian, desde Niquí hasta La Estrella, se los hacemos llegar hasta la puerta de la casa sin ningún recargo adicional, y también hacemos envíos a todo el país. Hemos llegado, creo que, a casi todos los municipios de Colombia con este producto maravilloso. Pero venga, ¿cuántas personas me dijo?
21 llamadas, 21, las primeras 21 llamadas que se comuniquen ya. Seamos claros, porque después se lo pierden o no alcanzaron la promoción, entonces son los primeros 21 que se comuniquen. Correcto. Al 609-0110 o al 310-513-4100. Ya deben de estar llamando para que no se queden sin su promoción. Recuerden que el domicilio es gratis, son dos frascos por el precio de uno. Y si no pueden llamar, también pueden dejar el mensaje. Un mensaje de WhatsApp, una llamada perdida, las devolvemos todas diligentemente para atenderlos con el mayor de los gustos. Bueno, Giovanni, de nuevo la línea telefónica y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Claro que sí. Dos frascos de colágeno hidrolizado por 59.900 al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. También tenemos otra recomendación y es que a veces los seres humanos, nosotros mismos, colocamos algunas barreras para no ser felices. Son 7 en total y nuestra psicóloga Diana Delgado nos va a hablar acerca de ellas. Los acompaño a ver esta nota. Hola, me encanta saludarlos y esta vez para compartir información acerca de 7 barreras que nos impiden construir relaciones exitosas. La primera barrera tiene que ver con pensar que las relaciones exitosas son espontáneas y surgen y se mantienen sin que las nutramos de manera permanente. La segunda tiene que ver con que existe un manual bajo el cual se rigen todas las relaciones. Cada relación es única, es específica y debe tener sus propias normas bajo las cuales funciona. La tercera barrera es buscar que todos tengamos los mismos intereses, que vayamos justamente hacia el mismo destino. Realmente cuando somos diversos, cuando somos distintos, podemos apoyarnos y ser compañeros y cómplices en la consecución de nuestros sueños. La cuarta barrera tiene que ver con dejar nuestro espacio personal a un lado. Realmente cuando dedicamos espacio a nosotros mismos es cuando podemos entonces nutrir de una manera mucho más exitosa nuestras relaciones de pareja, laborales y de familia. La quinta barrera tiene que ver con dejar de aprender y pensar que con el paso del tiempo la relación se va a mantener exactamente igual. Eso es un mito. Debemos seguir aprendiendo y evolucionando como personas y como pareja o como cualquier tipo de relación en el tiempo. La sexta tiene que ver con que una relación exitosa es solamente aquella que permanece junta. No. Algunas relaciones para ser exitosas deben hacer un pare, un alto en el camino y transformarse en una relación distinta. Y la séptima barrera tiene que ver con desconocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres, no saber eso, no aprender de ello y pretender que seamos exactamente iguales para que entonces nuestra relación tenga éxito. Ahí teníamos esas barreras que nos imponemos y nos limitamos para ser felices por medio de la psicóloga Diana Delgado. Y tengo saludo a esta hora, así que me hacen el favor y detienen todo porque vamos a hacerlo. Yeka, venga para acá. Venga, Yeka, Jessica, venga en directo. Tenemos a la abuelita, me voy a poner de pie, tenemos acá a las abuelitas de Yeka, que es María Elena e Inés, ellas son mellizas y están cumpliendo 70 años, vienen desde Caicedo. Yeka, venga para acá para que le haga así a la abuelita. ¿Vio? Ahí la están ponchando. Saludos a la abuelita. Bien, ahí tenemos a esas abuelitas que están cumpliendo 70 años. 70. Qué mellizas. Qué me imagino que son televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Espero que estén haciendo ejercicio y con todas las recomendaciones que les damos acá durante toda la semana. Felicitaciones, hermosas, y que cumplan muchísimos más cuidándose en casa. Muy bien, entonces seguimos. Ahorita les decíamos al inicio del programa que cómo podíamos tener esas facilidades de pago en la factura de EPM. Muchas veces, todos los meses, uno no tiene la plática completa. A no, uno le es, pasa, a hoy todos. Hoy es quincena y uno empieza a repartir y uno empieza a decir, y bueno, así? Afortunadamente. Llega la quincena y usted ya la entregó toda. Exacto, afortunadamente contamos con un empleo, gracias Dios, gracias Universo, pero hay personas que también hay que ser conscientes que por lo que está viviendo la situación mundial, lo que está viviendo la ciudad, el país, han tenido problemas en algo que es vital, y es vital tener esos servicios públicos. Imagínese usted sin agua todo un mes. No, y la idea es que usted pueda ser responsable con sus pagos. Entonces, por eso saludamos a Claudia Arboleda. Ella es comercial, unidad de educación a clientes y comunidad de EPM. Bien dicho, ¿cierto? Muy bien dicho, así es. Muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí para comentarle a todos sobre esas facilidades que tienen con el tema de servicios públicos. 268-6033, la línea telefónica, porque yo sé que ese tema les va a interesar bastante. Entonces, hablemos de esas facilidades de pago.
Sí, como bien ustedes lo decían, obviamente durante la pandemia se dieron unas medidas de alivio para todas las personas en los temas de servicios públicos domiciliarios, pero como acabó la cuarentena, esas medidas de alivio terminaron. Lo que hizo EPM es también para facilitarle a la gente, ahora que empezaron a llegar de nuevo los diferidos, que empezaron a llegar las tasas de financiación que estaban congeladas y un montón de cosas en la factura, tenemos una primera posibilidad y es el abono a la factura. Sí. ¿El abono en la factura en qué consiste? Las personas pueden, antes de la fecha con recargo, es decir, antes de la fecha total que aparece en la factura de vencimiento, hacer de abonos, entonces, que me llegaron 20 mil pesos, aprovecho esos 20 mil y los abono a la factura. Ah, bueno, que se vence el 15 de cada mes, que el 10 me llegaron otros 25 mil, entonces los abono, ¿cierto? Para que cuando llegue la fecha de recargo no haya que pagar del todo, porque es más duro tener la plata total, sino que podamos hacer esos abonos parciales. Pero la pregunta será, ¿cómo hago los abonos parciales? A través de la página de nosotros, www.epm.com.co, hay una parte que dice transacciones en la parte derecha superior y ahí cuando ingresamos dice abona tu factura. Las personas deben ingresar a la página porque ahí deben registrar cuánto van a abonar. ¿Para qué? Para que el sistema coja ese abono y cuando nos acerquemos a un GAN, a un Baloto, o sea, todos los puntos de pago que tenemos disponibles, incluso a través de internet, podamos entonces tener ya en el sistema que aparezca y ahí hacer ese abono antes de la fecha con recargo. Hay muchas personas que, digamos, como que tienen la facilidad de manejar el internet para arriba y para abajo, pero ¿qué hacer con aquellos que no? Hace esa señora que de pronto no, esto le come la tecnología todavía y que no podría de pronto como acceder a este beneficio. ¿Hay otra forma de hacerlo de manera presencial? Sí, hay algo que ya no serían los abonos, porque los abonos sí debe estar ingresado en el sistema y está a través del portal, pero tenemos algo muy importante en las oficinas de atención al cliente, es que cuando nos acerquemos podemos pedir financiaciones especiales. Okay. ¿Eso qué significa? Que podemos pagar una parte de la factura y el resto nos lo financian un número de meses dependiendo de la historia de cada cliente, ¿cierto? No es que a ti y a mí siempre van a ser 12 meses, 24, no, sino que dependiendo del historial, dependiendo de lo que deba, se hace una negociación con el cliente para poder tener una financiación especial que le permita a esa persona hacer ese pago, porque los abonos parciales sí deben ser exclusivamente a través del portal, entonces en ese caso la recomendación es mejor la financiación. ¿Y el pago en terreno es lo mismo? Ese es distinto. Lo que hacemos en pago en terreno es que hay personas que desafortunadamente ya entran a suspensión. ¿Cuándo se entra a suspensión en una factura de servicios públicos? Cuando dejo de pagar dos facturas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Eso es por ley. No es que EPM adrede quiera hacerlo, sino que por ley nacional debemos entonces entrar a suspensión cuando se den esas dos facturas. Entonces, cuando el contratista que nosotros tenemos va a ir a suspender, lo que hacemos es que ese contratista hace una negociación, que ahí es también una financiación en ese caso, hace una negociación especial con esa persona para que ahí en terreno, en sitio, la persona haga un abono y el resto se le financie y así no entremos a suspensión. Entonces esto es algo nuevo, es un piloto que se está desarrollando para precisamente garantizar que la gente siga disfrutando del servicio y no se suspende. Ejemplo, llega la persona ya a suspenderme los servicios y él me dice, usted debe 50 mil pesos de servicio. Y yo, señor, no me los vaya a cortar, porque en este momento yo tengo acá 15 mil pesos. Se los puedo entregar a él en el dinero y el resto lo puedo financiar. Así es, ellos tienen una terminal donde hacen todo el procedimiento y ya negocian el número de meses donde van a pagar el resto, los otros 35 mil pesos, y ya eso que viene, esas financiaciones, las cuotas pendientes, vienen ya en la factura mes a mes por el número de meses que quedaron pendientes. Súper, son alivios y de hecho, pues muchísimas gracias a EPM en nombre de todos los televidentes que nos están dando, digamos, estas facilidades. Volviendo al tema de los abonos, ¿cuántos abonos puedo realizar? Es decir, a mí, digamos, la factura me llega normalmente por 150 mil. De esos 150, yo aboné 50, pero después me llegó otra platica, ¿lo puedo volver a abonar o ya me toca esperar hasta el final? No, tú puedes, lo importante es que antes de la fecha de recargo tú abones los 150 mil, por ejemplo, totales, pero tú puedes hacer el número de abonos que requieras para llegar a los 150 mil pesos, por ejemplo. Que sí es muy importante, esta medida es transitoria, eso significa que no es que va a ser de manera permanente, transitoria por 12 meses, ¿cierto? ¿A partir de cuándo? Eso fue a partir de agosto de este año. Entonces las personas para ese abono pueden hacer
contar en cada factura los abonos que hagan hasta 4 veces en el año, ¿cierto? Pueden hacer esos abonos. Para cada factura, el número que necesite, pues, para pagar el total. Pero tiene 4 posibilidades al año, o sea, 4 facturas para hacer, aprovechar este tipo de beneficios. Muy bien. Claudia, recibimos la llamada de una televidente que no quiso pasar, pero nos dejó la inquietud. Ella está desde Bello y nos dice que ella no le llegó la factura física, entonces considera que ya se le acumuló, o sea, ya para esta época ya debe las 2 facturas. ¿Cómo puede hacer, uno, para conocer cuál es el monto total? Y dos, pues como ya tiene las 2, ¿cómo puede abonar o financiar esto? Bueno, hay algo muy importante que siempre le recomendamos a todos nuestros clientes, y es en la parte superior de la factura hay un número verde grande que siempre es el mismo. Eso es como la identificación de esa instalación, ¿cierto? De esos servicios públicos. Ese número siempre les pedimos que lo guarden, que lo peguen en la nevera, que lo guarden en la agendita, que se lo memoricen, el número del celular. Lo que hacemos es que ese número de contrato, como es el mismo, tiene varias opciones para averiguarlo. Por un lado, puede ingresar a la página de EPM y en la parte donde dice pagar mis servicios, pues si quisiera averiguarla, ahí con el número del contrato le aparece cuánto es el total solamente. Pero es que quiero ver en detalle mi factura. Lo que puedo hacer es descargar la aplicación de EPM en el celular, y en factura web lo que hace es que pone su número de contrato y ahí le aparece el PDF de esa factura. Entonces esas son las posibilidades que tiene. Que no tenemos ese acceso a internet, una persona puede ir a los puntos de pago autorizados y lo que puede hacer con el número del contrato es que ese punto de pago le dice: vea, señora, usted debe tanto, ¿cierto? Entonces esas son las opciones que tenemos. Y para financiarla, sí es muy importante que sepamos que en este momento el canal oficial para hacer financiación es a través de las distintas oficinas de atención al cliente, porque la línea de atención la tenemos concentradas en otro tipo de dudas, reclamaciones, las PQRs, la tarjeta Somos, por ejemplo, porque como sabemos, en este tiempo todo el mundo está queriendo confirmar mucha información y las líneas, para no colapsarlas, están dividiendo las funciones. Entonces, financiaciones en las oficinas presenciales. Bueno, vamos entonces llegando al resumen de esto. Sí. El primero, entonces, abonos, que ya hablamos de cómo podemos realizar. Pero entonces, venga, yo hagamos el resumen usted y yo, a ver si entendemos a ver cómo les va. Los abonos se tienen que hacer de manera virtual. Así www.epm.com.co. Y antes de la fecha de recargo. Y antes de la fecha de recargo, yo puedo empezar a abonar cada cuanto tenga, lo puedo hacer. ¿Listo? Exacto, sin ningún inconveniente. Pero ojo, solo 4 veces durante un año. 4 veces durante un año, o sea, 12 meses. Aclarando que es lo que se hace es el procedimiento virtual para poner el total, el abono que yo voy a dar, pero después yo en efectivo puedo ir a cualquier punto de pago y aparece en el sistema. Es más, para que aparezca en el sistema la gestión virtual de lo que se hizo con el abono. Muy bien. Perfecto. Lo otro es pago en terreno. Entonces, ¿debo? Todavía no aboné, no financié, llegan a suspenderme, se suspende después de ver dos facturas. Y cuando llega la persona a suspender, usted le puede decir: venga, no. Venga, yo le abono, venga, yo lo voy a financiar y yo le entrego una plática para que no me corte los servicios. Que eso igual depende también del historial de pago de la persona y depende, digamos, como de muchos elementos que en ese momento se le va a realizar el estudio, ¿cierto? Y el tercero, ya estamos hablando desde la financiación, en donde yo puedo acercar directamente, en este caso, a los puntos de atención, y que dependiendo nuevamente de ese historial, de si he sido cumplido, de, bueno, muchos elementos más, y obviamente del monto que quiera financiar, me imagino, ahí ya nos realizan la financiación a algunos meses. Bien, contratados. Muy bien. Los voy a llevar para mis charlas con comunidad. Bueno, Claudia, ese mensaje final, y recordemos la línea telefónica y nuevamente la página web. Claro que sí, la página web es www.epm.com.co y la línea de atención al cliente para el área metropolitana es 44-44-115. Como sé que Telemedellín lo ven virtualmente o llega a otras zonas también, en el departamento hay una línea gratuita que es la 018000-415-115. Muchísimas gracias. Y Claudia, de nuevo, yo sé que esto va a ser un alivio para muchos de nuestros televidentes. Ay, sí, esa es la idea. Esa es la idea, que todos siempre tengamos el servicio y más en esta situación tan compleja que estamos viviendo. Muy bien, Claudia, pero te invitamos a que no te vayas, que sigas disfrutando el Canal Parque Telemedellín, porque genial. ¿Sabías que en Telemedellín hay radio? No. No tenías ni idea. No, tranquila. Tenía ni idea. Después de esta pausa vamos a hablar sobre Telemedellín Radio, porque aquí no solamente nos ves, sino que también nos escuchas. Ya volvemos.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Cuchurrumbilín es la palabra que Manuela le acaba de dar a esta belleza que ustedes están viendo en pantalla. Un cuchurrumbilín llamado también ardilla, que es como yo lo conozco, pero bueno. Bienvenidos de nuevo a Mi Parque, Tu Casa, y esta vez vamos a hablar de un portal muy especial en donde ustedes no solamente pueden estar pendientes de una programación que está hecha para radio, porque no es solamente, digamos, lo que ustedes ven acá en la primera pantalla, sino también un montón de información, y no solamente información, sino también entretenimiento que pueden encontrar en Telemedellín Radio. Para ello nos acompaña Juan Gabriel Pavón, coordinador de Telemedellín Radio. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias, Cristian y Manuela. Gracias. Bueno, Juanga le gusta estar más detrás de los micrófonos, pero le dijimos, no, véngase pues para televisión, que hay que contar que Telemedellín tiene radio y muchas personas desconocen este tema. Recuerden, y lo hemos sido muy... Repetimos diferentes veces que en Telemedellín nos pueden escuchar, y como lo decías, no solamente se informan porque ahí también pasamos el noticiero, sino que también hay mucho entretenimiento y mucha educación. ¿De qué se trata? ¿Cómo pueden empezar las personas a decir, de aquí en adelante me voy a sintonizar con Telemedellín Radio? Claro que sí, nosotros somos una plataforma donde tenemos contenido propio y público, donde fomentamos y promovemos la participación ciudadana, sobre todo. Sí. Tenemos 21 programas ahora mismo en directo, pues 21. En la programación. Tenemos noticias, tenemos programas de mascotas, tenemos programas de salud, tenemos música también. Y también tenemos el que hace Duber, donde acercamos a los barrios. ¿Cómo es el de Duber? Voces del Territorio. Voces del Territorio, que es a las 4 de la tarde. Y es para las comunas, los líderes sociales, para que todas las emisoras... Las emisoras, los medios comunitarios tengan su espacio también acá. Vea qué bonito eso. Entonces, como esas emisoras comunitarias que le siguen apostando a informar a su comunidad, también nosotros en Telemedellín Radio le estamos dando ese espacio. Ahí estamos viendo esas imágenes de cómo es la cabina, para que ustedes entiendan que allí adentro hay personas muy especiales que le meten toda la ficha para que eso sea posible y para que todo este equipo de profesionales que tenemos en Telemedellín, está el abogado, están diferentes presentadores. Cada uno de nosotros tenemos un programa donde decimos y aprovechamos la radio porque también nos escuchas. Así es, y recuerden que esto es una posibilidad también para aquellas personas, por ejemplo, que en su día a día no pueden estar conectados de la pantalla, no pueden estar viendo, pero sí pueden ingresar al portal web www.telemedellin.tv. Y allí pueden encontrar Telemedellín Radio. Pero también hay algo muy especial, y es que no solamente a través de la página web, sino que también hay una aplicación que las personas pueden descargar para estar conectadas con Telemedellín Radio. Claro que sí, tienen desde su dispositivo móvil, pueden descargar la aplicación Telemedellín Radio y nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales también. Telemedellín Radio. Vea, entonces, por el Apple Store usted pone, o por el Google Play usted pone Telemedellín Radio, se descarga la aplicación y usted ahí puede estar conectado con los diferentes programas que tenemos en este momento. Mientras va en el carro, mientras está en la oficina, de pronto debe estar haciendo otra actividad, la señora que está cocinando, ahí puede estar pendiente de la diferente programación, porque claro que sí. No solamente son programas, como lo decíamos, reiteramos, informativos, sino que también, por ejemplo, el de Manu, que es estar bien, hagámosle acá la cuña. Vamos a hacer la cuña acá con estar bien. Yo tengo un programa de radio, como lo dice Cristian, que es estar bien. Es lunes, miércoles y viernes, 2:30 de la tarde. ¿Cierto, coordinador? Así sí, es. Señor. Muy bien. 2:30 de la tarde, y allí lo que hacemos es que también traemos esos profesionales y los entrevistamos. Entonces, nosotros lo que les pedimos a ustedes es sigan conectados con la programación que tiene el canal como tal, pero también a través de la emisora. Y además hay una sorpresa, porque ya por segundo viernes sale la emisora de acá del canal y también se apropia de ciertos barrios. ¿Cómo funciona esto? La idea es acercar la emisora a los diferentes barrios y comunas de Medellín. Sí. Entonces estamos acompañando todos los viernes de 3 a 6 de la tarde al programa Tu Cuadra, Me Cuadra.
y ahí también siguen haciendo toda la producción de los otros programas, pero ahí ustedes pueden estar en radio. Entonces, si usted este viernes, ¿para dónde van? ¿Van para Castilla? Sí, vamos a estar en el Parque Juanes, en la Comuna 5. En la Comuna 5, mañana viernes. Entonces, si usted llega y lo ve, entonces usted se le acerca ya a Telemedellín Radio y dice, venga, es que yo quiero hablar por ese micrófono, es que yo también hago parte de esta comunidad y es bienvenido con esto. Claro que sí, tendremos medios de comunicación, mañana tendremos trovadores, tendremos varios invitados. Así es, qué bueno entonces poder realizarlo. Es algo muy especial porque Telemedellín Radio también hace parte de los diferentes eventos y especiales que tiene el canal Parque Telemedellín. Escuchamos muy bien todo el tema también de Mascotas al Parque, que muy pronto estén pendientes que regrese ese contenido de nuevo. Y Gabriel, muchísimas gracias por estar ahí pendiente, por estar dándole a las personas una programación distinta, que yo sé que de la mano de todos los directores de esos diferentes programas de radio es un trabajo arduo, pero que se logra y que se evidencia en esa sintonía. Nada, gracias a ustedes por la invitación y por este espacio para que la gente conozca Telemedellín Radio. Muy bien, entonces recuerden que también a través de las redes sociales @Telemedellín Radio, tanto Facebook, Instagram, ustedes pueden conocer la programación. Los invito, no se me vaya a ir, ¿para dónde va? No. Tranquilo, que esto todavía nos falta otra despedida. Vamos a ver el promo que tiene Telemedellín Radio para que ustedes se conecten y se antojen. De Tu Cuadra Me Cuadra para mañana. Hola, los saludamos, como siempre, bienvenidos a... ¡A vender! Escuché que dijo vender. Oiga, mi cita, señor. ¿Y él por qué se nos está llevando las cositas? Oye, ya sé por qué se está desbaratando el set. Vamos a vender. Permiso. Ah, bueno, pero ahora todo tiene sentido, porque en nuestro nuevo set se supone que no necesitaríamos estas sillas. Ya nos vamos a sus territorios. Ahora queremos acompañarlos desde esos barrios, desde donde siempre nos acompañan, y por eso es que ahora seremos Tu Cuadra, Me Cuadra. A vender. Así que nos veremos muy pronto en Telemedellín. Aquí te ves. Muy bien, ahí teníamos Tu Cuadra, Me Cuadra y a vender también y a estar muy conectados con Telemedellín Radio. Gracias, Juanga, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por meter en la ficha esto, porque desde el 2013 se está realizando y se está haciendo todo este trabajo a través de la emisora. Nada, gracias a ustedes por la invitación y sacaremos la emisora adelante con nueva programación. La próxima semana empieza otro programa nuevo que se llama Portal Ciudadano, donde haremos a conocer las ofertas que tienen las diferentes entidades públicas. Qué bueno. Del municipio. Del municipio. Mm-hmm. Bueno, caballero, con esta invitación para que usted se conecte con Telemedellín, ¿por qué se está riendo? Ay, no, cuénteme. Es que ya me da dando como, no sé, siento como el frío de Santa Elena, si tenga este solazo detrás, pero empiezo a sentir como un frío, como un aroma a flores, como unos colores hermosos, como, ¿a usted a qué le huele? Me huele a la Feria de las Flores. Recuerden que sí se va a realizar del 1 al 8 de noviembre, pero hoy, ahorita, en contados minutos, desde Santa Elena está un equipo gigante de Telemedellín, porque hoy vamos a entregar y la Alcaldía de Medellín va a entregar el video y la canción oficial de la Feria de las Flores. Así es, desde la vereda Barro Blanco, en la finca El Pensamiento, está no solamente el equipo de Telemedellín preparado para llevarles a ustedes esa alegría de todos los paisas, la Feria de las Flores, algo que estábamos esperando con muchas ansias, y no solamente nosotros, sino también los silleteros, que son nuestro orgullo. Así que gracias a ellos, gracias a toda la comunidad, no solamente de Santa Elena, sino de los diferentes corregimientos y de toda la ciudad, que se suma a esta gran fiesta que es la feria. Recuerden, con mucha responsabilidad, pero ahorita a las 10:30 conoceremos entonces el video, la canción oficial de la Feria de las Flores y las actividades que se van a realizar durante esos días, cuáles van a ser presencial, cuáles van a ser virtual. Pero recuerden, todo esto es de responsabilidad y de autocuidado. Se nos acabó el tiempo aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero recuerden que mañana nos vemos a las 9:35 de la mañana. Así es, y acá nos quedamos entonces con esa invitación. Recuerden que todo va a estar bien, y más con esta feria tan hermosa que se viene en contados minutos, ese gran lanzamiento de ese video oficial. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para todos, nos vemos mañana.